Meditación de ascensión y pacificación. Luego de hacer una relajación de nuestro cuerpo, liberando las tensiones, aquietando nuestra respiración, soltando nuestras preocupaciones, vamos a comenzar esta meditación. Nos abrimos al cosmos y dejamos entrar con nuestra respiración luz blanca divina en nuestro cuerpo. La luz ingresa por nuestro chakra corona y llega a cada célula de nuestro cuerpo. Brillamos en la luz y nos sentimos acogidos y agradablemente sostenidos. Nos conectamos con el planeta Tierra y con todos sus reinos. Nos conectamos con el ser que llamamos Gaia. La luz dentro de nosotros irradia desde nuestro corazón, entra hacia la tierra y penetra profundamente hacia el interior, conectándose así con el centro cristalino de nuestro planeta. Dentro de esta luz estamos en unidad con el cosmos y la tierra. Somos uno dentro de nosotros y con todo lo que es. Sentimos nuestro aliento fluir por nuestro cuerpo. Abrimos nuestro corazón y nos concentramos con nuestra conciencia al sagrado espacio en el centro de nuestro corazón. Conectamos con nuestra luz interior, con nuestra fuerza crística, con la fuente divina dentro de nosotros. Amor, fuerza y paz fluyen por nuestros corazones y nos llenan por completo. Amor, fuerza y paz fluyen por nuestro corazón y nos llenan por completo. Nosotros estamos en nuestro divino presente. Nosotros estamos totalmente en nuestra verdad. Nosotros somos amor incondicional. Nosotros somos una manifestación de Dios creados en la tierra.
la fuerza divina que somos dentro de nuestros corazones llena todo nuestro ser. Se amplía fuera de nuestro cuerpo y se une con todas las energías de todos los otros seres físicos o etéricos en este espacio-momento presente. Esta fuerza divina, convertida en rayo de luz, brilla sobre toda nuestra casa, sobre nuestro lugar, nuestra ciudad, nuestro mundo. Esta fuerza se amplía por todo el país, sobre el continente, uniéndose con todas las energías divinas en la superficie de la Tierra a una luz, una fuerza, a una red de amor y de paz. Nuestra fuerza divina y unida penetra profundamente la Tierra hasta su corazón cristalino. Allí se anclan nuestras energías y fluyen en rayos potentes de luz hacia la superficie de la Tierra, repartiéndose en nuestro sistema solar, en el universo y en todos los niveles del cosmos, penetrando todo lo que es. Todo es luz, todo es amor, todo es paz dentro de nosotros y por todas partes. Estamos en casa de Dios. En la casa dentro de nosotros. Hemos vuelto a la unidad de la creación, vuelto al paraíso del cual salimos hace tiempo para experimentarnos a nosotros, para ser un humano. Reconocemos claramente quiénes somos, maestros ascendidos en la conciencia de la luz, del amor divino y de la paz universal. En la conciencia de nuestra presencia divina, damos luz a la nueva tierra. Con nuestra luz y con la fuerza del amor dentro de nosotros, co-creamos la presencia de lo divino aquí en el planeta. Un mundo lleno de paz, respeto y comprensión. Esta creación se despierta ahora. Se despierta dentro de nosotros, dentro del sagrado espacio de nuestros corazones. Y a través nuestro se despierta en el mundo. La humanidad reconoce su potencial divino y encuentra el ser humano verdadero. Así, el plan cósmico, el ascenso hacia la luz, se completa en absoluta paz.
Amada fuente divina, nosotros pedimos que se aclare y limpie totalmente el cuerpo mental de la tierra, y pedimos ahora la absolución kármica para la humanidad y todos los seres, por la creación de formas de pensamiento colectivas de negatividad que estuvieron afectando las mentes de todos los seres para que experimentaran . Pedimos la liberación de esos pensamientos colectivos, de todos y cada ser con el que puedan estar conectados. Y pedimos la purificación de esas formas de pensamiento a través de la llama violeta y el fuego cósmico blanco. Pedimos que todos los que deseen recibir esto puedan recibir todo lo que hemos recibido nosotros y todo lo que ofrece esta oración. Pedimos el anclaje de la mente superior de la humanidad a través de nuestro ser y el de todos los otros que deseen recibir esto. Pedimos la activación de la mente divina y que se aclaren todos los viejos patrones de negatividad de nuestras mentes y nuestros cuerpos de energía. Pedimos la bendición divina para la tierra y para todos los seres, en perfecto orden divino, para su ser en relación con esto también. Pedimos finalmente que la luz divina, la más alta luz que nos guía, active las frecuencias correctas para el mejor servicio de nuestros cuerpos físicos y sutiles al plan divino de luz crística. Gracias, porque así es. Y ahora volvemos con nuestra conciencia nuevamente al lugar donde se encuentra nuestro cuerpo físico. Estamos conscientes de nuestro cuerpo. Estamos conscientes de nuestro servicio de amor, luz y paz entregado al planeta, a todos sus reinos, a la humanidad toda. Respiramos profundamente y volvemos al aquí y ahora dentro de nuestra verdad. Gracias por co-crear conmigo esta sanación. Gracias de lo profundo de mi corazón al tuyo. Gracias, gracias, gracias. Yo soy Suyan.